Hace unos días pudimos ver a Shakira haciendo una inauguración en un colegio en Colombia y ahora la hemos vuelto a ver que volvía a su Barranquilla natal. No sabemos muy bien si ha sido por esas últimas inundaciones, que no sé cómo han podido suceder en ese colegio que se inauguró hace unas semanas, o más bien por el estado de salud de sus padres. Según apuntan en algún medio digital, sería por el estado delicado de salud que está atravesando concretamente su padre, pero también ahora en las últimas horas han salido unas noticias sobre su madre. Yo os voy a explicar lo que están comentando desde que se ha visto a Shakira aterrizar en ese aeropuerto. Os pondré también el vídeo, ya sabéis que siempre os pongo para que vosotros veáis las cosas. Y a ver vosotros qué opináis, si sería por el tema del colegio, si sería por el tema de salud de su padre o sería por su madre. Os traigo una información a través de este medio digital que ha sido el que nos ha dado de alguna manera la noticia. No sé si lo habréis visto, ha sido a través de redes sociales. En este pequeño clip donde nos dejan ver cómo Shakira se baja del avión y se monta en un coche. Dicen que incluso iba acompañada de sus hijos, de Milan y Sasha, y podría ser por el empeoramiento de salud de su padre, podría ser. Esto es lo que apuntan en este medio digital, aunque no sabemos nada más sobre ello. No sabemos si realmente ha empeorado o no. Pero como estáis viendo, en el título nos dicen Shakira aterrizó de urgencia en Barranquilla. El estado de salud de su padre sería delicado. Es más, incluso en ese pequeño clip que ahora os enseñaré, dicen que habría que orar por la salud de William, del padre de Shakira. No sabemos si ellos tienen más información porque buscando tampoco encuentro nada más de cómo han llegado a la conclusión de que sería por el estado de salud de su padre, porque puede que sea simplemente para ver y conocer lo que ha sucedido en ese colegio que hace muy pocas semanas, como os he dicho al principio del vídeo, inauguró en Barranquilla. Porque además se puso que los niños no podían asistir y hubo bastantes problemas en este colegio, que es más o menos también lo que ellos también nos dicen en este artículo, que vamos a reaccionar a él, como siempre hacemos. Ya sabéis que podéis comentarme todo lo que queráis. Dicen, en menos de un mes, Shakira ha estado dos veces en Barranquilla, como bien os he dicho yo, un acontecimiento nunca antes visto desde que ella se fuera a vivir a Miami. Sin embargo, esta vez habría sido por el estado de salud de su padre lo que habría hecho que tuviera que irse de una manera urgente a Colombia. Su padre, que sabemos que tiene 92 años y que está bastante delicado de salud, pues ha tenido algunas complicaciones en los últimos meses, pero no se conoce, como también os he dicho, la exactitud del estado en el que se encuentra ahora mismo, después de, ya sabemos, aquella operación también bastante delicada que tuvieron que hacerle para ponerle aquella válvula que ya estuvimos hablando sobre aquello y os expliqué de qué trataba. Hasta el momento solo se ha dado a conocer que ha llegado este pasado sábado, o sea, ayer mismo, día 14 de octubre, aterrizaba en ese aeropuerto de Colombia, ese aeropuerto internacional Ernesto Cortizoz, en el que llegaba en su avión privado, como hace habitualmente, y se montaba en ese coche. Aquí os enseño el vídeo en cuestión donde podemos ver simplemente que ella se monta en ese coche. Y en letra pequeñita, pues como estáis viendo, os lo leo yo por si no os da tiempo a leerlo. Dicen desde Impacto News, que es desde este medio digital que nos han dado estas primeras imágenes, porque nadie ha conseguido nada más. Dicen, nuestra artista Shakira se encuentra en Barranquilla. Oremos por la salud de Don William Mebarak. En otros medios, como os digo, apuntan a que iría acompañada de Milan y Sasha. Dicen que no saben si va Tonino. Tonino sabéis que va siempre, absolutamente a todos sitios con ella. Y más si sería por el estado de salud de su padre. Dudo que haya ido ella sola con sus hijos y sobre todo eso, si no solo su padre, sino también su madre, como están apuntando en algunos medios, también estaría pues un poco mal de salud, que os lo voy a explicar en otro vídeo para que este no se haga muy extenso. No sabemos si realmente es así, ya sabéis, yo os traigo la información y vosotros pues podéis incluso decirme en comentarios si habéis visto vosotros más noticias al respecto o conocéis algo más. Dicen que lo último que se supo de las condiciones físicas de su padre a través de otro medio digital que es El Heraldo,
Es que estaba padeciendo de, bueno, ese problema que ya sabemos que se llama hidrocefalia, en el que tuvo esa operación hace poquito tiempo, y no se sabe nada más sobre esto, a fin de drenar su cabeza y poder mitigar esos efectos de la enfermedad que él sufre, había sido intervenido con esa válvula que ya sabéis que fue operado en Cartagena, en el Hospital Serena del Mar, sobre el mes de junio. No sabemos si ha empeorado. En un principio ella misma, sabéis que nos contó a través de sus redes sociales que todo había salido perfecto, pero con la edad que tiene, pues quién sabe si ha tenido algún bajón anímico. En este momento, Shakira llegó a la capital, como os digo, también para acompañar en esa cirugía a su padre, por lo que la hemos visto en reiteradas ocasiones, pues siempre acompañándolo no solo a él, sino también a su madre. Esto ya lo sabemos. Otro momento también crítico sucedió, como ya sabéis también, en el año 2022, en mayo, cuando sufrió pues aquella caída cuando estaba en España junto a Shakira después de que se conociera pues la separación con Gerard Piqué. Aquí tenemos un poquito más que nos explican un poquito sobre la vida del padre de Shakira, que yo os voy a dejar pues el enlace en la descripción del vídeo por si queréis conocer un poquito más de más información sobre su padre, aunque sé que vosotros pues la conocéis bastante. Como os digo, en el siguiente vídeo os voy a dar también otra información porque muchos se están haciendo eco, como os digo, de esta información. Aquí también podemos ver en Semana cómo también hablan de que podría haber sido este viaje relámpago para conocer un poquito más y estar al lado de su padre. Y en otros medios pues nos están diciendo que sería su madre la que está mal de salud. Así que os voy a traer en el siguiente vídeo esa información para que sepáis y conozcáis qué es lo que le está sucediendo también a su madre, que parece que entre uno y otro pues no está saliendo la cosa como a Shakira le gustaría. Así que estar atentos al siguiente vídeo. De momento me podéis dejar todas vuestras opiniones. Ya sabéis que me encanta si vosotros conocéis alguna cosita más al respecto, que me lo dejéis en comentarios y así yo también pues dispongo de más información. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Podéis comentar todo lo que queráis, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.